Camila, y te mostraré lo que puedes encontrar en las diferentes secciones de primaria, las cuales te ayudarán a conocerte mejor. Ingresa, según la edad que tienes ahorita, a la sección diseñada para ti. Divertite y aprende con su contenido. Si tenés menos de 8 años de edad, será necesario que una persona adulta te ayude en las actividades, las cuales irás completando dentro de cada sección. Si tenés menos de 9 años de edad, ingresa a la sección Fantaseando. Acá podrás tener ideas sobre lo que querés ser cuando seas grande. Sí, pronto crecerás. Bueno, todavía faltan varios años, pero desde ya se vale soñar. Y la pregunta es, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Has pensado en eso alguna vez? Sí, tal vez quisiera ser una persona agricultora o ingeniera. ¿O qué tal una persona bombera o diseñadora? Si tenés entre 10 y 12 años, ingresa a la edición Soñando. Acá partiremos de tus habilidades y experiencias. Te detendrás a pensar en lo que sos y a dónde querés llegar con tus sueños y metas. Ahora estás en la etapa que todas tus aspiraciones pueden empezar a tomar vida. Te corresponde tomar decisiones muy importantes, para lo cual debes conocer todas las opciones y buscar ayuda de alguna persona profesional de orientación, de las personas quienes se encargan de vos o tus docentes. Estamos en una etapa llena de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, cambios. Tratemos de tener una buena relación con todas las personas que nos acompañan, buscando en cada una lo mejor que tengan para ofrecer. Acá vas a explorar las cosas que te gustan de vos mismo, imaginar muchas posibilidades diferentes para tu futuro. Es como si estuvieses iniciando una gran aventura con muchas posibilidades y decisiones por delante. Cada decisión y tus habilidades serán las que definen cuán lejos avances en tu camino. Las personas somos un conjunto de elementos personales, emocionales y físicos, los cuales solo vos podés conocer. Además de todas aquellas experiencias vividas buenas y no tan buenas. Para conocerte mejor, es importante que algunas personas quienes estén a tu alrededor te ayuden. Pero al final, quien debe conocerte mejor sos vos mismo. Te invito a realizar las actividades de este módulo y espero que disfrutes del proceso. Recuerda que desde ahora podemos ir construyendo nuestro futuro. ¡Nos vemos!